Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Tecno. Yo soy Franco y hoy viene la parte 3 de mi historia viajando por Nueva Zelanda y la última parte y también la más feliz. Así que empecemos. Bueno, como ya seguramente estarán cansados de escuchar, si no vieron los últimos dos videos, realmente les recomiendo que lo vean si quieren ver este para realmente entender toda la historia. Pero básicamente, como ya saben, hice el viaje en Taranaki solo, después viajé un poco con los alemanes y una compañera de viaje, y después seguí viajando solo y terminé en Queenstown y después volví a Hastings, que es donde había estado antes. Y toda esa parte como que no me gustó, sí me gustaron algunas partes, obviamente, como Royce Peak, Hooker Valley, algunas partes de Taranaki, cosas así. Pero en general, como que salieron muchas cosas negativas de eso. Y dejando de lado toda la parte psicológica, ya la logística no me gustó para nada. Como que el viaje consistía en, de vez en cuando, hacer algo, pero estar la mayoría del tiempo sin hacer nada, básicamente. Estando haciendo vagancias, haciendo huevo en lugares, y eso no me gustó. Y bueno, yo quería cambiar eso. Pero bueno, había muchas cosas que yo habría cambiado. Si pudiera volver en el tiempo, hay un montonazo de cosas que haría distinto desde el momento que llegué a Nueva Zelanda. Pero ahora, después de tanto tiempo, me doy cuenta que las cosas no funcionan así. O sea, a mí me gustaría volver en el tiempo con la experiencia que tengo ahora, pero si yo vuelvo en el tiempo, no voy a tener la experiencia que tengo ahora. La única forma que puedo tener esta experiencia es haciendo errores. Y esa es como una cosa básica de la vida, pero es algo que también a nosotros los humanos nos recuesta entender. Pero sí, como dije, todo es experiencia. Y muchas de las cosas que yo antes veía mal, que antes veía como en una forma muy negativa y como que solo podía ver lo negativo, ahora puedo apreciar la belleza y como que ahora estoy feliz de muchas de estas cosas que pasaron, que en el momento yo no estaba feliz para nada. Y la verdad que si no habrían pasado, yo no sería la persona que soy ahora. Así que realmente puedo agradecer en muchas formas y estoy feliz de que hayan pasado porque pude aprender. Si no hubiera aprendido, no sería lo mismo, no estaría contando esta historia. Pero bueno, pude enmendar las cosas con mi compañera y ahora oficialmente la puedo llamar mi novia. Y ahora estamos en lo que es esencialmente nuestro último viaje por Nueva Zelanda. Ella hizo lo contrario que yo hice mucho viaje sin hacer nada, con demasiada vagancia, y ella hizo demasiado viaje, demasiado regulado. O sea, fue con un bondi y ahí siempre le decían a dónde tenía que ir, iba a un lugar, después a otro, después a otro, después a otro. Así que entre los dos decidimos hacer algo en el medio, que es decirnos, bueno, tenemos que ir a tal lugar y a tal lugar y a tal lugar, y ver con el clima y ver cuándo conviene ir a tal y tal lugar. Pero también podemos relajar, tipo despertarnos cuando queramos, hacernos el desayuno bien tranqui. No tiene que estar todo planeado, pero sí las cosas principales sí lo tienen que estar. Así que nada, pudimos encontrar un buen punto intermedio y vamos como a la mitad del viaje y por ahora está funcionando perfecto. Esto es finalmente lo que yo estaba buscando, experimentar en Nueva Zelanda. Y no me di cuenta que tardaría tanto tiempo en poder llegar a este punto, pero ahora que llegué realmente lo puedo apreciar porque realmente sé todo lo que costó llegar a este punto. Y además ella me regula, ella es una persona muy organizada, muy prolija, y yo en general no. Entonces todas esas cagadas que yo me mandaba solo, ahora no me las puedo mandar porque está ella. Así que eso está muy bueno, eso realmente me viene bien. Me parece muy gracioso porque yo siempre pensé de cuáles son las cosas que tengo que hacer. Y estas son cosas que siempre me dije que tengo que hacer, pero nunca pude hacer. Y siempre pensé que la mejor forma de hacer esto es mirar adentro mío y solo poder seguir adelante y poder mejorar mis errores. Y ahora me doy cuenta que la forma más fácil a veces es
Reconocer los errores, sí, pero después dejar que alguien entre de afuera y esa persona te ayude. Y la verdad que muchas de las cosas que me costaban un huevo antes, ahora son súper fáciles de hacer, por el simple hecho de que ella las hace también y de que ella me jode a mí cuando yo no las hago. Así que eso está muy bueno, estoy muy contento con eso. Y sí, básicamente eso es todo. Lamentablemente la parte mala me tardó mucho tiempo contarla, y ahora la parte buena tarda 2 segundos contarlo. Muchas veces es así, ¿viste? Lo malo es... hay mucho más que decir de lo malo, y eso supongo que dice algo de la vida. Pero sí, me di cuenta con este viaje que no existe tal cosa como la perfección, y si existe, la perfección solo puede venir después de mucho tiempo de imperfección. Pero bueno, como dice el dicho, all's well that ends well, todo es bueno lo que termina bien. Y este viaje, la verdad, en general estoy muy contento con mi experiencia en Nueva Zelanda, y habría muchas cosas que yo cambiaría, pero ahora me doy cuenta que todas esas cosas tenían que pasar para que yo pudiera llegar al punto donde realmente quería estar. Y nada, hicimos un viaje por Coromandel juntos, después estuvimos en Auckland. Ahora, justo ayer queríamos hacer Tongariro, esa fue la única cosa que no pudimos hacer por el clima. Pero bueno, hicimos unos paseos cortitos por Tongariro, y ahora estamos en Ruatiti Domain, y que es un lindo campsite. Y nada, vamos a seguir hacia Wellington y seguir a la Isla Sur, y probablemente se vengan más travel vlogs, ahora sí, travel vlogs más típicos de cómo continúan nuestros viajes. Pero sí, nada, estoy chocho. Espero que ustedes puedan haber aprendido de esto. Realmente lo espero, porque es una cosa que a mí me carcomió mucho por dentro. Y está bueno poder aprender de los errores de otra gente en vez de tener que hacer esos errores uno mismo. Pero nada, básicamente mi historia termina ahí, a menos que decida hacer otro video extra en algún momento. Pero bueno, supongo que eso es todo. Y nos vemos en la próxima. Chau, chau.